¿Tu equipo no cumple con los requisitos de Windows 11 y tienes problemas para actualizar el sistema? Pues quédate que aquí te voy a mostrar la ayuda. Para ejecutar este reparador solamente tenemos de ir a Inicio e inscribir Solucionar otro problema. Lo primero que vamos a hacer es intentar que el mismo sistema operativo se autorrepare para poder hacer el update. Una vez finalice, los vamos al update para intentar actualizar el sistema. Pulsamos en descargar todo y si todo va bien, tendría de empezar a realizar el update. Si no es así, quédate que ahora te explico otro truquillo o trucazo. Lo que vamos a hacer ahora es instalar las actualizaciones manualmente, pero no por paquete, sino desde el instalador de Windows 11 se puede actualizar el sistema. Vamos a ir a la web de Microsoft para descargar la ISO oficial de Windows 11. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis más contenido de ayuda. Ah, y también tenéis un vídeo en mi canal donde explico cómo instalar Windows 11 paso a paso, incluso cómo lo podéis virtualizar. Una vez descargada la ISO, la ejecutamos y nos accederá dentro de su contenido. Deberemos ejecutar el setup que hay dentro. Vamos dando en siguiente y si todo está correcto, llegará un punto que nos preguntará si queremos conservar nuestros archivos para poder actualizar el sistema. Y si falla, como este ejemplo que os dice que no es compatible este equipo para Windows 11, deberéis realizar lo siguiente. De nuevo nos vamos a la página web oficial de Microsoft para descargar Windows 10. Sí, sí, Windows 10. Ahora lo veréis. En resumen, vamos a reemplazar un archivo del instalador de Windows 11 por otro del instalador de Windows 10. Esto hará que salte el paso de comprobación del instalador del Windows 11. Para realizar esto, deberemos tener creadas dos carpetas, una con el contenido de la ISO del Windows 11 y otra con el contenido de la ISO del Windows 10. Recordar que deberemos extraer un archivo de la carpeta del instalador de Windows 10 para copiarlo en la carpeta del instalador de Windows 11. Os informo también que tenéis un paso a paso de cómo instalar Windows 10 en mi canal. La ISO descargada de Windows 10 la podéis incluir dentro de la carpeta del instalador de Windows 10. Luego extraéis el contenido de la ISO de Windows 10 dentro de la carpeta del instalador de Windows 10. Es un poco lioso de explicar, pero si lo vais viendo en el vídeo es muy fácil. Bien, ahora teniendo el contenido de las dos ISOs en dos carpetas diferentes, vamos a copiar el archivo del instalador de Windows 10 para reemplazarlo en el instalador de Windows 11. El archivo en concreto que deberemos copiar es el app riseres.dll, que está dentro de la carpeta sources. ¿Sabes cómo se me reconoce a mí? Por el acento. Y es que, risas aparte, este archivo nos salta el comprobador de requisitos del instalador de Windows 11. Y todo gracias al instalador de Windows 10. Una vez reemplazado este archivo, deberemos ejecutar como administrador el setup de instalación de Windows 11. Os comento que este cambio de archivo hace que se demore un poco más el proceso, digamos, de instalación del sistema operativo o actualización, en nuestro caso, del sistema operativo. Y como podéis comprobar, ya nos ha saltado ese paso de comprobación y nos dice que podemos ya realizar la instalación o actualización del sistema, que no lo pone, pero es una actualización, y conservar los archivos personales y aplicaciones. Súper importante que esté tildado o validada esa opción. Si no, la podéis cambiar dentro de cambiar los elementos que se van a conservar. Y es que en mi canal todo son ventajas, date cuenta. Deja un like, anda. Y si ya dejas un gracias, ya estupendo. Recuerda que tienes un buscador en mi canal donde puedes inscribir tu problema y yo darte la solución. Es que lo tienes, vamos. Y recuerda que en la otra plataforma de Odyssey cuelgo contenido exclusivo, cosas que no puedo subir por aquí. Ya me entiendes. ¿Y qué cara que está la luz, no? ¡Madre mía! Oye, ¿no tendrá unos cuantos kilovatios para mí, para mi body?